¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas. ¿Ustedes han escuchado hablar de las güirilas? Pues yo me imagino que no, sino pues si son ticos o si tienen la oportunidad de tener amigos nicaragüenses que las hayan preparado. Porque es algo muy tradicional en Nicaragua. Y entonces una amiga de nosotros nos enseñó a hacer güirilas. Y mira, ahí le hemos hecho güirindas, guchindas, pues nos han reado eso. Así que ya se los dije una vez y mejor no se los digo porque le aseguro que cada vez que las mencione les voy a cambiar el nombre. Eso es de... Pero así de fijo le puede poner usted la firma. No suele pasar, ¿verdad? Nosotros chicos aquí, cuando algo así medio complicadillo, yo le cambio el nombre, le cambio y al final la gente no sabe ni qué estaba haciendo. Usted sabe los problemas, ¿verdad? Mentales y esas cosas. Bueno, la cosa es que vamos a preparar güirilas. ¡Eso! Ya está el guitar aquí en todas. ¿Cómo era, Javier? Güirilas. Es así, pues Javier todavía está mal. Bueno, y vamos a preparar unas dulces y unas saladas, ¿ok? Para las dulces, ¿cómo vamos a endulzar? Pues de la mejor manera. Y definitivamente tenés que probar una tubia, porque no solo podrás disfrutar de lo dulce de la vida, sino que también te ayudará a lucir como siempre lo has querido, al ser un endulzante 100% natural, cero calorías. Así que ahorita en la tubia, ahora más rico con Stevia Plus. Y endulza sin preocupaciones. Así que sin preocupaciones nosotros vamos a preparar las güirilas dulces. Vamos a poner maíz, vean. Eso sí, el legítimo maíz de es algo parecido como las chorreadas, pero no es igual. Entonces, vamos a poner maíz. Voy a poner crema dulce. Natilla del Prado. Vamos a colocar natilla del Prado. Y pizca de sal. Una pizquita así. Pizca de sal. Y vamos a poner dulce. La tubia. Aquí tengo unos sobrecitos. Voy a abrir 4 sobrecitos de la tubia. Esto es 100% natural. Y tiene cero, entiendan, cero calorías. Y vienen para acá. Vamos a poner 4 sobrecitos. Ya saben, vamos a preparar las dulces y vamos a preparar las saladas también. Con esos 4 sobrecitos de Natubia ya está suficiente la parte dulce, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es licuar. Muy bien, voy a dejar que se licúe. Yo las probé, son deliciosas, quedan delgadas, se siente la textura del elote, entonces es muy rico, tiene mucha fibra. Va a ser una receta que en realidad pues se va a disfrutar mucho. Muy bien, aquí están entonces las saladas. Voy a ponerlas en un recipiente. Así para que ustedes puedan medir la textura, son súper fáciles de preparar. Y gracias a Yaritza que nos regaló esta receta. Así que un saludo muy grande a todos nuestros amigos y hermanos nicaragüenses. Y estamos preparando hoy algo en nuestra cocina de buen sabor de este país hermano. Vamos a ver. Bueno, aquí estuvo, entonces... la dulce, y aquí mismo en la licuadora, como son los mismos ingredientes, podemos preparar la salada, porque vamos a tener dos. Vamos a quitar de aquí las dos preparaciones. La salada va a ir con queso. Yarixa nos decía que ellos la comen allá con queso, la comen con natilla, la comen con cuajada, y nosotros a la dulce la vamos a poner con queso y con jamón. Entonces vamos a tener aquí a nuestros amigos del Prado, por supuesto, con aportando eso tan rico que solamente ellos lo saben hacer a esta receta. Bueno, y las saladas, que son más bien las que van acompañadas con queso y con jamón. Vamos a colocar la misma cantidad de maíz. Eso nada más ustedes agarran el maíz, lo pelan, el elote, digamos. Vamos a ver. Es súper sencillo, pero bueno, yo creo que es importante hacer la aclaración, vean. Se pela, se le quitan la tusa y todo. Y luego, con un cuchillo empieza, ¿verdad? A desgranarse.
Una vez que se desgrana, se reserva para preparar esta receta, ¿verdad? Bueno, ya pusimos el maíz. Vamos a poner la crema dulce, la natilla del Prado, vamos a colocar sal, y nada más, porque está la salada. Dejamos ahí. Parte, digamos, de lo interesante de esta receta, que yo estaba viendo que es una parte muy curiosa y que definitivamente es fundamental para darle el sabor final a estas que para nosotros son parecidas a las chorreadas, pero que para nuestros amigos nicaragüenses se llaman guirilas. Tenemos hojas de plátano, ¿verdad? Vamos a sacar unas dos grandecitas. Vamos a servirla en otra, en otro recipiente que tenemos por ahí. Entonces aquí están las saladas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que con una tijera y con estas hojas vamos a tratar de hacer un cuadro o un círculo, porque ellas se cocinan en la hoja. Se necesitan dos hojas. Tengo una, vamos a ver si aquí hay otra. Y ahí ustedes, calculando, van a tratar de hacer como un círculo. ¿Cómo están ustedes para la motora fina? ¿Verdad que les sale un círculo? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lo más parecido a un círculo, ¿verdad? Ya aquí se me rajo esta. Bojoquito solo. Bueno. Entonces, es que tiene que estar bien cocinada también. Eso es como, ¿se acuerda que las hojas estas se ponen primero en fuego? No, esta está peor. ¿Me cohibiste, Javier? Vea. Esta sí quedó, pero pa'l tigre, como decían antes. Bueno. Tengo una sartén aquí caliente, bueno, caliente no, que voy a calentar. A ver. No, sí, y me quedaron igualititos. Vean esto aquí. No, para recortarla aquí, eso es una barbaridad. Vamos, para que no quede como tan. Vea, pero usted la casa a como le salga. Y más si no tiene la presión aquí de sus queridos compañeros, ¿verdad? La crítica absoluta. Bueno. Casi lo logramos, se parece, me cae. Yo creo que esta está muy grande. Más o menos. Vamos a hacerle un toquecito más pequeñas. Depende de la sartén y depende del tamaño que también usted las vaya a hacer. Y recuerden que el maíz es originario, pues, de México, y de allá se rescatan muchísimas recetas. Esta, siempre me encanta compartir diferentes tipos de cocina, es una receta nicaragüense, así que ojalá que ustedes la disfruten muchísimo. La cocina nicaragüense tiene platillos muy ricos, y vean que estamos, pues, compartiendo una, así que con todo cariño para todos los nicaragüenses, que den buen sabor. No, yo creo que me hice una experta. Ya puedo vender, queda un toque como jalada para acá. No, hombre, yo soy carguísima. Esto es así la cosa. Bueno, yo tengo que irme a unos mensajes. Eso si usted no se mueva, porque aquí yo le tengo más de esta deliciosa receta.
con esta deliciosa receta apenas para que usted se tome un cafecito. Y un cafecito de un percolador USB definitivamente le va a caer, pero de primera con eso. Mejor vamos a hacer café, ¿verdad? Porque no podemos aquí los camarógrafos y todo el mundo le entran al café. Y el café que nosotros hacemos es muy, muy, muy especial. Así que ahora vamos a compartir. Bueno, vamos a tomar la mezcla. Se pone como una cucharada. Y se expande. En una más grande, ¿verdad? Sí, sí, para que no quede muy chiquitilla. Aquí nadie haciendo, no está nadie haciendo. Bien extendidas. Y la sartén ya se pone un poquito como, ¿qué les digo? Una temperatura medio alta. Muy bien. Después de que la he extendido así, voy a colocar en la sartén y vamos a colocar otra hoja encima. Vieron, fue como una empareada, no, mentira, como una hamburguesa, más o menos, así para que ustedes tengan una idea. Quedan buenísimas. Y lo que son las saladas, nosotros vamos a ponerle jamón. Ese jamón a mí fascina. Vean, para que ustedes lo busquen en su supermercado, es de Sigma. Ellos son nuestros amigos de Sar San Rafael. Y este es un jamón ahumado light. Y vieran que ustedes, bueno, no se lo pueden perder porque es excelente. Es buenísimo. Entonces vamos a listar de una vez lo que vamos a usar con la mezcla salada que estamos preparando. Porque va a tener jamón y va a tener también unas banditas de queso, que pueden ser como unos cuadritos largos. Bueno, aquí está el jamón Sar San Rafael. Vamos a hacer unas 5. Sí, voy a sacar para hacer 5. 5 saladas. Y por acá tengo queso. Queso Montino, que es de Monteverde, que es también de nuestros amigos de Sigma. Nada más voy a retirar un poco del suero que viene en la bolsa. Y vamos a cortar unos, aquí está el cuchillo. Vean los cortes. Así exactamente, ¿lo ven? Entonces va uno de queso, uno de jamón, uno de queso y uno de jamón. Eso vamos a poner nosotras a nuestras preparaciones saladas. Guirilas se llaman. Ya me lo aprendí. Jamón Sar San Rafael y tenemos también el queso Montigo, que es de Monteverde, que es también de nuestros amigos, que es una delicia. Vean qué rico, porque sus características, bueno, presenta un color blanco, tiene una textura muy suave, tiene un sabor también muy suave y es gustoso y cremoso. Es un queso que se la trae bien rico. Entonces por acá vamos a dar vuelta. Aquí el asunto es, tal vez con la cocción es un poco lenta, ¿verdad? Entonces hay que estarle haciendo y haciendo. Ahora yo voy a ver si me convenzo a Yaritza, que por ahí la tenemos, a ver si se anima a compartir con nosotros un ratito para que pueda explicar bien cómo es esta deliciosa preparación. Yo tengo que irme un momentito. Además vamos a hacer café. A ver, ¿quién con café? Yo. ¿Quién con café? Bueno, hay que hacer por lo menos 2 jarras, así como decimos nosotros en San Carlos. 3, ok, 3 jarritas de café. Entonces vamos a también alistar todo lo del café y vamos a seguir, porque es muy importante que ustedes vean la cocción, que es a lo que hay que tenerle pues su cuidadito y hay que sacar el amor para hacerlo, pero usted no se las puede perder porque quedan deliciosas. Así que no se pierda tampoco de estos consejos que, miren, así estoy de nuevo con ustedes.
Aquí estoy yo aquí comiendo y así está Yarixa. Yarixa, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí está Yarixa preparando las dulces. Aquí tenemos un despelotillo que huele a puro plátano, hoja de plátano. Y huele riquísimo. Vean, aquí tenemos el jamón y aquí están las saladas. Yarixa está preparando las dulces. Entonces, vean, podemos hacer esto así. Es una opción muy bonita para tomar cafecito. Y las dulces de Yarixa, bueno, son riquísimas. Saben muy, muy, muy parecidas a las chorreadas. Ahí la está haciendo ella. Vea como con el dulce agarran hasta un tostado diferente. Así que son un par de opciones que ustedes tienen. Ahí tiene ella ahí las que va preparando. Recuerden que estas están hechas con productos Sar San Rafael, como es el queso y el jamón. El jamón es Sar San Rafael y el queso es del Prado. Vean, esto nada más se rellena y se sirven calientitas y tienen ustedes algo muy diferente para tomar cafecito. Bueno, voy a poner un poquito de perejil, ¿verdad? Así como para que se vea bien bonito. Tiene su cosa, vean qué rápido. Tiene una recetita diferente. Ya les digo, la cultura nicaragüense tiene, se las trae en su cocina y qué bonito nosotros poder compartir con ustedes estas recetas. Pienso que con... No, esa que como que no le va. Yo creo que así. Tal vez voy a poner un poquito de chile dulce al principio para darle... Como esas son saladas, las vamos a decorar así, ¿verdad? Más tipo saladito. Más de verde, más de vegetales, más de esas cositas. A ver, por aquí tengo chile dulce. Ya se hizo un reguero de semillas. Voy a retirar las venas y vamos a ver qué se nos ocurre para tener ese plato pues bien bonito, ¿verdad? Yarixa, y ustedes me decían, ¿con qué los acompañan allá ustedes eso? Ajá. Queso, cuajada, cualquier cosa. Natilla, queso, cuajada. En el medio se les pone y se come así. Uh-huh. Ajá. Ok. Ahí tienen ustedes esa opción. ¿Ah? Los círculos del... Sí, sí, ese es el huevo quitus. Vamos a... hacer aquí alguna cosita, por lo menos como para que ese rojo resalte. Y el plato se da aún más bello. Ah, sí. Es que qué duro se la ponen a uno ahora con esto de las decoraciones. Pero vean, esta es la primera que es para que le haga Javier una toma por de las... ¿Cómo era que se llamaba? Guirilas. Guirilas saladas. Y las dulces, pues me gusta mucho porque probablemente el dulce que le pusimos una tubia le da un caramelo. Y ustedes aquí la pueden ver. La vejal. Y ahí quedan buenísimas. Es que el sabor del plátano y todo eso, de la hoja. Me encanta. Para Navidad vamos a tener que hacer nacatamales. ¿Ustedes hacían nacatamales allá? Sí. Ajá. Bueno, ya saben, al rato vamos a poner aquí a Yarixa a hacer nacatamales. Doña Ginny los hace deliciosos y siempre nos los ha preparado también. Es una receta que ella aprendió de la suegra de hace muchísimos años y siempre que se la hace, pues es buenísima. Bueno, y vamos a hacer el café, a ver qué. Voy a guardar esto aquí ya. Vea, Yarixa, yo agradecerle mucho que nos haya acompañado con esa cultura nica, ¿verdad? A nivel de cocina, porque qué rico que queda esta receta. Ojalá que usted sí anime a hacerla. Vea, lo único que hay que tenerle un poquito en que la hoja, esto es lo que hay que tenerle como, ¿verdad? Un poquito de paciencia. Pero por el resto es muy sencilla de preparar. Y en el momento que usted le agarre ya el toque, como digo yo, usted va así, va en carrera. Así que ojalá entonces las disfruten muchísimo. Yo ya me voy a despedir. Muchas gracias, Yarixa. Gracias.
Bueno, un beso a ustedes, muchas bendiciones y hasta luego.